Bienvenidos a mi canal, me hace muy feliz que estén una vez más por acá. En este video les traigo una reseña sobre esta paleta que se llama Esencias de la marca Vivo, y es como dice el título del video. Ofrece tres servicios, pero primero quiero que la vean por fuera. Como pueden ver, viene en un empaque metálico súper bonito, el color es como ocre, oro rosa, no sé. En la parte de atrás vienen los nombres de los productos que trae. También vienen los ingredientes que tiene, dónde fue hecha, que no testean animales y no tiene más información. Y bueno, en la parte de adentro, como pueden ver, hay tres secciones. La primera es la de la cera, nos ofrece una cera y dos productos en la gama de los cafés. La segunda son los productos para el contorno, dos colores oscuros y dos claros para hacer la iluminación. Y la tercera parte es la de las sombras, en donde vienen colores muy neutros y muy usables. La verdad, y desde ya les digo, me parece que el negro debe haber sido mate para abarcar mucha más gente a la que pudiera interesarle el comprar esta paleta. Viene con un espejo, pero pues no se lo quito para que no se lo leen con cositas por ahí en el video. También viene esta brocha, en esta parte viene para difuminar o para colocar el color del párpado móvil, también puede servir. Y viene esta parte para las cejas o para colocar colores muy precisos de las sombras. Vamos a ver primero todo lo que tiene que ver con las cejas. Voy a comenzar aplicando la cera. Voy a aplicar la cera así, con esta brocha Super X que tengo, porque no me gusta que se ensucie la cera con los productos para las cejas. Voy a aplicar la cera en dirección a como quiero que vayan los vellitos. Luego, con un cepillito de estos, o puede ser una máscara seca que tengas, la lavas bien el cepillo y ya queda un cepillito de estos, o venden cepillos especiales para peinar las cejas y la peino muy bien. Ahora voy a coger este color con la brocha con la que viene la paleta y voy a maquillar solo el inicio. Posteriormente voy a empezar a mezclar los dos colores que vienen. Dependiendo la intensidad del color de mi ceja, coloco más de un café o del otro. Vuelvo a coger el cepillo. Bueno, así quedan las cejas. Como pueden ver, quedan bastante naturales. Si quieres unas cejas muy impactantes o más fijas porque son muy rebeldes o algo así, no te recomiendo la cera que viene en la paleta, sino una cera como las que yo utilizo, que son mucho más fuertes. Los colores que vienen, que son estos dos, no tienden a lo rojizo ni nada, me parece que es una buena selección de colores. Si tal vez tienes la ceja muy muy clarita, puedes utilizar solo el color claro y mezclarlo tal vez con uno de los de contorno, que es el tema que sigue. Para el tema del contorno voy a empezar combinando estos dos colores que vienen. Van a ver que pigmentan muchísimo. Como los he estado probando estos días, les puedo decir que hay que trabajarlos muy rápido porque puede quedar como sucia la parte de la cara en donde estés aplicando el contorno. Para la nariz voy a utilizar este color, no los dos porque ya es demasiado suave. Pongo un poquito y lo sacudo bastante. E inmediatamente con una brocha más grande lo difumino. Quiero que sepan antes de seguir que tengo puesta esta base y los polvos de Jambal translúcidos encima para así poder comenzar a hacer el tema del contorno. Si quieren ver la reseña de esta base, les voy a dejar el link en la parte de abajo. Con esta otra brocha igualita a la anterior, voy a colocar estos dos colores en esta parte para sellar el corrector que había colocado, que es el de Bob. Voy a tomar también de esos dos colores, con una brocha más precisa los voy a colocar en esta parte. Realmente no los dejo mucho tiempo. Como pueden ver, también pigmentan demasiado y esos dos también son polvorosos. Esos dos colores también les sirven para limpiar en esta parte, bueno, obviamente para diferentes cositas en donde pueden colocar.
y listo, voy a aplicar también rubor, iluminador y ya vuelvo. Así queda finalmente el contorno. La verdad, los productos me gustan mucho, pero como les digo, les repito, hay que trabajar los productos muy rápido porque pareciera que estuviera sucio si uno no los trabaja muy rápido. Creo que eso igual pasa con todos los bronceadores, pero con estos me pasó mucho más que con los otros que tengo. Los productos de iluminación también me gustaron, sobre todo para sellar el corrector antes de colocar las sombras, y para esta parte también me gustaron, pero con algunos correctores se me partió y con otros no. Por supuesto, los productos los utilicé durante una semana más o menos, o más tiempo, con diferentes bases o con diferentes polvos, y por eso les puedo dar como esta opinión final y más genérica y no de primera impresión. Bueno, ahí están viendo entonces los colores. Este se llama Pure, este se llama Sprite, ese no sé si se vea muy bien en cámara porque se parece mucho al tono de mi piel. Este se llama Cream, Thunder, Wanderer, que tampoco sé si se vea mucho, Runway, que es hermoso y lo tengo aplicado en los ojos, Galaxy, Intrigue, no sé cómo se pronuncia eso, Intrigue, bueno, y Coco. Los colores, la verdad, me parecieron muy bonitos, como pueden ver, pigmentan súper bien, y todos son muy usables para la cotidianidad. Pues sí, creo que cumplen bien con la funcionalidad que tiene la paleta, al igual que el resto de productos. Son colores que se pueden combinar muy fácilmente y les voy a mostrar tres looks en el siguiente video que va a salir. Por supuesto, no se lo pueden perder porque son looks muy bonitos, muy usables, pero también para personas que no quieren usar siempre la misma estructura de los ojos, o más bien de las sombras que se van a colocar en el día a día. Finalmente les puedo decir que sí recomiendo la paleta, me gustó mucho porque sí cumple con lo que dice. Los productos me gustaron bastante, sé que es una marca que tiene productos generalmente muy buenos, espero tener muchos más de ellos. El empaque por supuesto me gusta mucho, no la voy a lanzar para ver si se rompen o no. El color también me gusta bastante, no pesa para nada, el precio está súper bien, me costó 40 mil pesos y para la funcionalidad que tiene me parece que está muy bien. Espero que les sirva este video para decidir si la quieren comprar o no. Y por supuesto las espero en el video de los looks que recreé con los nueve colores que vienen acá. No siendo más, me despido. Muchas gracias por estar acá. Chao.